Bueno, mi gente. Señores, esta es la segunda parte del vlog de decorando mi casa. Claro que sí. Como vieron, ya están arreglando. Y yo me preparé mi proteína. Me voy a tomar esto de desayuno porque no tengo de una hambre. Pero para no comer, de que, para no quedarme así sin comer nada. Lo que pasa es que me voy a beber mi proteína normal. Y miren, se me fue una uña, gracias. No tengo suerte. ¿Me están viendo la cabeza? ¿Me están viendo la cabeza? Tengo un decricaje demasiado fuerte. Tengo que irme a peinar. La voy a escribir a él. ¿Son tuyos estas gorras para mí? Sí. ¿La dos? Miren, ya arreglaron eso ahí. Que yo, por creerme modelo, pues lo desbaraté. Y miren cómo está quedando eso, qué bello. Oigan, que lo que miren, llegué aquí donde mi nena y a Freysi. Ustedes saben que esta, bueno, ustedes no saben, ¿verdad? Porque yo no le hice video de eso. Pero ella fue la que me hizo estas trenzas. Yo le voy a dejar la página por aquí para que vayan y la sigan. Ella es una psicópata. Ella es una psicópata, de verdad. Miren, miren esa trenza. Y ya eso perdería de esa trenza. Entonces ahora ella me va a hacer otra cosilla. Yo no le voy a decir que ella me va a hacer, porque se tiene que quedar aquí en el video viendo a ver qué es lo que yo me voy a hacer. Porque si le digo que me voy a hacer, lo adelantan el video. No, tiene que quedarte a ver qué voy a decir después de esta oración que dije. No sabe qué dije, ¿verdad? Tiene que quedarte, ¿viste? Me voy a poner este pelo que me mandó Brenda. Ustedes saben que lo vieron en el video anterior de... Le abriendo paquetes. Y nada, voy a grabar todo el proceso. Y nada, quédense viendo este video para que vean qué linda me va a dejar ella. Gracias. Quédate ahí 10 minutos. Oh, la música.
Yo me olvido de ustedes. ¡Guau! Saluda. Hola. Tienen que venir para acá. Bueno. Si no vienen y van a otro, lo van a dejar calva. Llévense de mí. Ustedes saben que yo no hablo mentira. Lo saben. Cuando le digo algo es porque es así. Nada, mi gente, me estoy aplicando un castaño, no sé, qué sé yo. Ya me jodí que era castaño. Yo no sé. ¿Qué tú opinas? Bueno, yo realmente estoy con Dios. No, mentira, es una psicópata. Es una psicópata. Ustedes están locos, Ustedes tienen que tener como problema. Ustedes me estaban creyendo, de verdad. Es una broma. Soltaron a Tekachi. ¿Qué? Soltaron a Tekachi. ¿Y tú fuiste? No, pero tú no lo viste eso. Lo soltaron ya, fui Tekachi, claro. Ya, manito, ustedes están locos. Es que ustedes son muy lambones. Con el marido tuyo te explota a golpe y te olla. Tú metiéndote en asuntos ajenos. Dije, que no, cállese. ¿Usted sabe algo, padre? Lambón. ¿Sabe algo? Estaba hablando, mami. No sabe nada. Bueno, me voy a quitar ese rojo también, señores, porque estoy alta ya, y ese rojo también me está maltratando mucho el pelo. Entonces ya, eso era cuando estábamos en el tiempo de locura, diciembre, de que rututeo, de que lo que era ya. Ya eso pasó. Linda. Sobre el rojo, eso ¿qué creías? No, que ya pasó su tiempo. Ya el caduco. Tu tiempo ha expirado. Ya se está desapareciendo el rojo. Se piso, yo quiero ese piso. No, ¿y tú crees que yo quiero estar con este piso? Miren, ya Fray sí me tapó parte de la calva que tenía aquí adelante. Sí, miren. Y
Me voy a poner este serum que es para el crecimiento de las pestañas. Sí, tengo una uña despegada, ya lo sé. Yo no sé si es así, pero yo me lo estoy poniendo así. Me voy a retirar ya. ¿Oíste? Sí, pero eso cuando se le pone nueva, mantuvo, eso está feo. ¿Y si no hay mana ahora? Sí, pues usted tiene una humana. ¿Cómo que no hay mana? Pero la otra, pero esa otra como que se le pega de una vez. Ah, bueno. Hay que limpiarla bien, tú quieres quitarle toda la goma alrededor. Ya ni se nega. El tindi. Quedó del rojo. Un ching, como un ching. Mira. No, pero. Yo me lo puedo dejar pero así. Pero menos. Claro. Y no, así no se maltrata tanto, porque como yo lo tenía, se me estaba rompiendo mucho. Llévate de mí, porque es que él está estresado y yo no quiero estresar a mí. Ay, Jason, ¿para dónde viene? Que no te voy a apretar mi celular. Dime. Bueno, mi gente, ya ella me terminó de trenzar. Sí. Ahora está cosiendo para después hacer la instalación de la cosa que ustedes tienen que quedarse viendo. Sigan viendo. Sigan viendo, gracias. Salude. Dale un consejo ahí a Diga hola, Marco. Dale un consejo ahí. Estaba durmiendo yo. No, Marco. ¿Qué pasa? No hay música, por eso es. Aquí donde ya Freysi trenza. Ok. Una especialista en trenza y peinado, peluca y todo. Aquí está la vuelta. No se pierda, no hay tu tía. Cuidado, ¿eh? Esta es la vuelta, no miren atrás. Ya saben. No tengo que decir más nada porque ella lo dijo todo. Sigan viendo. Bien. Vamos a poner el pelo ahora. Se acabó el decricaje. Se acabó. Se acabó.
Me pondrán linda, linda. ¿Tú dijiste la trenza que ya tenía? Sí. Yo no tengo un flow, pero esa bata como que me hace ver como... Bueno, yo lo que sé que yo lo que voy a estar bonita hoy. Gracias. Bonita, poquita. Déjame ver qué te pongo. Buenas, mi gente, buenas. Bueno, el vlog lo vamos a continuar ahora. Nada, mi gente, ya yo salí del salón, llegué a mi casa, me bañé y volví con ustedes. Oigan, que lo que yo me voy a cambiar ahora. O sea, como quien dice, ustedes se van a cambiar conmigo. Puse la cámara para arriba porque ustedes saben, ¿verdad? No queremos que pase el mismo accidente con la chichi que se me vio en el otro video y ustedes, perversos, ustedes, ¿le gustó eso? No va a pasar de nuevo, lo siento, gracias. Nos vamos a poner este outfit de Style Shop. Yo le voy a dejar la página por ahí, como yo siempre hago. Miren esta falda que me mandó, qué bella, ¿verdad? Gracias, pero en realidad yo creo que me voy a poner el top nada más, porque me quiero poner un pantalón jean, digo, un pantalón corto, y ella me mandó la falda, pero eso no importa, porque como quiera, me voy a poner bella, espérense que estoy subiéndome la blusa, estoy escuchándola. La blusa es como de leather, wow, qué bella. Más con esta tetica, señores. Yo creo que me voy a hacer las tetas. No bulto. ¿Qué ustedes opinan? Déjenme en la caja de comentarios que ustedes opinan que yo me haga las tetas. Sí, señores, me quiero hacer las tetas un poquito más grandes. No dije grandota. No. Una tetica coqueta, una teta coqueta, ustedes saben, no digo una cosa de que exagerada, no. Miren la blusa, señores, qué bonita. Déjenme yo ponerme el pantalón ahora para buscarlo. Señores, yo me quiero poner este pantalón corto negro. Ay, sí, se me fue otra uña del mismo dedo del otro. Gracias, sí. Sí, ya lo sé, gracias. Sí, señor, me quiero poner esto. Este pantaloncito corto, que me queda bien coquete. Hoy quiero estar coquete, de negrete y blanco. Miren. Sí, ya me cambié, ya pueden ver. Ah, miren la blusa doblada. Ok, entonces, señores, este nudo lo tengo que quitar. Yo creo que sí, que yo me voy así. No he vuelto, mi gente. Pero después de la lucha pude por fin quitarlo esto para poder amarrarlo bien. Señores, yo no estoy muy convencida como de esta blusa, en verdad.
Esta blusa no me la sube mucho. No sé. Como que no me termina de convencer. Como si te quiero. No lo ha logrado ella eso. Pero vamos a ver. Tengo que maquillarme y todo para saber si es. Miren, por ahora el outfit se va viendo así. No sé qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, señor? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, señores, no déjame yo comenzar a maquillar. Bueno, mi gente, este fue el maquillaje, mírenlo. Es algo sencillo porque en verdad, para el lugar que voy, no es que tan. ¡Wow! Y nada, lo que me hice fue el típico maquillaje. Me hice el típico maquillaje que me hago, pero no con tanto amor como me lo hago siempre. Pero bueno, está bonito. Nada, ahora les voy a enseñar el resultado del pelo. Claro que sí, que están locos por verlo. Sé que lo quieren ver, gracias. Gracias, sé que me quieren ver. Sí, sé que lo quieren ver, lo sé. Tranquilo, mis amores. A ver. Me estoy limpiando la mano porque tengo una blusa blanca y me encanta sobarme así. Gracias a Brenda, mi amor. Gracias a Brenda, hoy vamos a dar pelo. Guay, me pica el coquito. Estas son las trenzas. Mi amor. Lo único que no me gustó es que tengo el pelo muy maltratado. Tengo que darle más amor a mi cabello, lo tengo muy maltratado, mi gente. Espérense que estoy peinándome. Santo para que me vean. Gracias. Ustedes saben, me lo estoy peinando bien, dándole la forma que, you know, you know what I'm saying. Miren, ahí están cogiendo forma. Yo voy a coger forma ahora.
ve, ellos van cogiendo forma. Mira, yo perdí mucho pelo ahí. Cortada de inventona, de que cambiándome mechones, de que rubio. Y bueno, mi cabello que estaba tan bien. Es que yo soy loca, lo que pasa. Me invento mucho. Bueno, señores, me puse el pelo así porque está muy maltratado. Ay, estoy triste. Ya. No me gusta verme mi pelo así. No voy a cometer la botica, ¿eh? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Señores, al final, este fue el outfit que yo me puse. Déjenme yo peinarme para enseñárselo para que ustedes vean. Tenía esta gorrita. Parece que me estoy arreglando para que me puedan ver bien. Miren, tenía esta ropa. Sí, estaba bien coquette. Y nada, me voy a quitar el maquillaje porque ya llegué aquí a mi casa. Me voy a quitar el maquillaje. Ustedes me van a acompañar como siempre. La pasé súper bien. La pasé bien. No la pasé de que súper, pero la pasé bien. Para que no me maten, miren. Así va quedando mi sala. Miren, pintaron ahí. Arreglaron aquí lo que es. Ustedes saben que se había caído este panel. Esta pared no estaba pintada. Y miren qué forma más bonita va cogiendo mi... Bueno, mi departamento. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Los amo. Me voy a hacer mi tube. Me encanta
este removedor de maquillaje. Me encanta, mi gente. Me quita el maquillaje súper rápido. Me encanta. Lo amo. Me limpia la cara. Miren, eso fue con un solo wiper. Miren cómo me dejó la cara. Que me quitó casi todo. El final. Miren, 100% recomendado. Me gusta. Estamos pasando este ya para... Pero como ya para... confirmar. Terminar de limpiar. Me voy a aplicar esta crema que es para las manchas. Me aclara. Me quita todas las manchitas. Miren, eso es lo que yo utilizo. Es el final. Nada, y hasta aquí ha llegado este video, mi gente. Nada, los amo mucho. Déjame un like y compártelo. Y suscríbete también. Tienen que suscribirse. Porque le estoy subiendo mucho contenido. Porque los amo. Nos vemos en el próximo video.